lugar, vamos a tener el tema evolución de IX en Brasil con Segment Routing EVPN, o sea, Ethernet VPN, a cargo de Fabio Pessoa. Luego vamos a tener abuso de tráfico en XP, cómo sucede y cómo protegerse, a cargo de Douglas Fisher. Luego tendremos IXPER, plataforma para analizar los beneficios de la red de conectarse a los XP, con Pedro Botolo Marcos. Y luego, al final, rastreador de IXP Pulse, que originalmente estaba presentado como orador Cristiano Fragerty, pero ha sido, por no poder presentarse, va a ser reemplazado por Leonardo Sebastián Lenzer. Perdón, Schoenfeld. Schoenfeld. Schoenfeld significa campo bonito en alemán. Así que bueno. Hago una pequeña referencia a los disertantes y luego comenzamos. Fabio Pessoa Núñez es magíster en ingeniería eléctrica y actualmente es supervisor de sistemas y de redes en IX Brasil. Douglas Fisher es ingeniero de control y automatización y trabaja en el campo de redes de telecomunicaciones desde 1999 y además es conductor de motas. Él le podrá explicar qué significa eso. Pedro de Botelo Marcos es profesor adjunto de la Universidad Federal de Río Grande, de Brasil. Bueno, Cristiano Flagerty, ustedes lo conocen, es vicepresidente regional de Internet Society de América Latina y el Caribe. Y Sebastián Schoenfeld es licenciado en Humanidades y Ciencias Sociales, asesor principal de Comunicaciones y Promoción de Internet Society. Las sesiones van a ser seguidas, cada uno va a pasar al frente y dar su sesión. Va a tener 20 minutos de tiempo y luego, al final de las 4 sesiones, vamos a tener unos 20 minutos, un poco más tal vez, para preguntas. Por lo tanto, las preguntas van a ir al final, de manera que les pediría que vayan recordando, anotando las preguntas, así no hacemos la pregunta al final. Por favor, entonces, empezamos con la presentación de Fabio Pessoa. Evolución de IXP en Segment Routing con Ethernet VPN. Por favor. Disculpe. Adelante. Ahí está. Gracias. Ahí tenés para pasar. Buen día a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Fabio, trabajo en el equipo de ingeniería del IXBR hace unos 11 años. Quiero contarles un poco sobre nuestra evolución, nuestras redes, las redes que estamos promoviendo para utilizar Segment Routing V6 con EVPN. Entonces, aquí tenemos nuestra agenda, voy a contarles quiénes somos, cuáles son los desafíos que enfrentamos en las redes, cómo EVPN puede ayudar a vencer estos desafíos, cómo se agrega el Segment Routing en esto para todavía mejorar la experiencia de red, el caso de implantación que ya tuvimos en nuestras redes y finalmente las conclusiones. Bueno, IXBR es un proyecto, o sea, es un grupo de intercambio de Internet de Brasil que facilita la comunicación entre diversas redes en Internet, los ISPs, CDNs, organizaciones gubernamentales, empresas, y promovemos la mejora de la conectividad entre esas redes para mejorar Internet en Brasil como un todo. Es un proyecto que lo mantiene NICBR, no tiene fines de lucro, sin fines de lucro, y promueve la estabilidad y el desarrollo de Internet en Brasil. Actualmente tenemos 38 IXPs en todo Brasil. No están interconectados,
Y el IXP de San Pablo hoy es el IXP más grande del mundo, con el número de participantes conectados y también el volumen de tráfico que se intercambia todos los días. Tenemos alrededor de 2.700 ASNs conectados al IXBR de San Pablo, que utilizan alrededor de 3.000 routers y se llega a picos de 25,6 terabits por segundo en el tráfico. Pero todo este tráfico, todo este gran volumen de participantes, todo este tránsito, perdón, hace que estemos pensando en nuevas tecnologías, en desarrollar más nuestras redes, de modo de mejorar la calidad del servicio, incrementar la escalabilidad y también la capacidad que tenemos disponible para tránsito para los participantes, para sus intercambios. Pero las redes de los IXPs, a pesar de que muchas veces parezcan sencillas, no siempre es esa la realidad. Tradicionalmente los IXP son redes de dos capas que promueven, o sea, se hacen contactos entre routers en multicast, pero entonces la capa 2 tiene características que hacen difícil la escalabilidad, o sea, a medida que las redes van creciendo, también se incrementan los problemas. Entonces, las redes tradicionalmente, el aprendizaje de MAC en los equipos de capa 2 en los caminos, son tradicionales y no puedo garantizar que todos los equipos de la red tengan la misma tabla TECAM con los mismos datos, o sea, que todos los MACs estén actualizados en todos los equipos. Entonces, cuando un equipo no tenga esta información, se hace un float en la red para intentar que se aprenda. Y eso, ese float, dependiendo de la escala, puede generar problemas. Ahora, para incrementar la resiliencia de estas redes que están entrando, en general lo que podemos hacer es utilizar VPLS, y ahí incrementamos la inteligencia de la red, pero sigue aprendiendo MAC basado en FLAD, o sea, el problema se mantiene. Pero utilizar una red MPLS, son otras complicaciones en la red y, por ejemplo, tenemos que garantizar que cuando operamos se balancee de forma adecuada. Y también cuando los NPS están en la red. Mi equipo tiene que tener una habilidad de poder estar dentro del paquete en el payload para poder tener un hash adecuado entre varios links. O también poder utilizar mecanismos como Flower Transport para poder especificar cuál es el flujo que está pasando por ese equipo y poder tener un hash adecuado entre los links, pudiendo recoger todos los dispositivos de la red. Se trata de un protocolo adicional. Nosotros, por lo general, debemos utilizarlo. Los IXP, por lo general, requieren una convergencia muy rápida de la red, de este transporte de tráfico y también de la tabla MAC. Así que cualquier problema que tengamos tiene que ser actualizado lo más rápido posible, actualizar el camino, la tabla MAC, para poder redirigir el tráfico de manera adecuada. No hay un mecanismo nativo para poder obtener un camino de redundancia de transporte en la red. Entonces, hay que basarse en un protocolo adicional como MPLS para poder tener un fast reroute, o sea, un redireccionamiento rápido y poder tener una convergencia más rápida. Otro de los desafíos de los IXP tiene que ver con BOOM, Broadcast and Non-Unicast and Multicast. Y aquí tenemos que considerar que con el volumen o con la cantidad de equipos que hay en estas redes de los IXPs,
Estos desafíos se suelen multiplicar, se aumentan y terminan yendo a una gran escala, en especial cuando tenemos IXPs que son muy grandes. Así que tradicional, este broadcast está en una red ARP. Y esto trae problemas muy serios, porque la cantidad de ARPs que estamos generando en esta red se procesa por todos los participantes de los IXPs. Entonces, eso va al enrutador participante, sube al enrutador del ISP y se va a procesar para ver si se tiene que tratar de dar respuesta o no a ese ARP. Entonces, cuanto mayor la cantidad de participantes en la red, más ARPs vamos a tener y más problemas vamos a tener. Así que a veces los participantes configuran un ARP timeout muy bajo y eso va a ir aumentando los problemas en la red de los IXPs para todos los participantes. También puede ser un participante que se fue de manera inesperada de la red y los demás están tratando de conectarse, están enviando ARP requests, pero no responde, y eso aumenta una vez más la cantidad de ARPs en la red. Otro problema grave puede ser que alguien trate de hacer un ARP tratando de hacerse pasar por otro participante en el IXP y que también genere problemas. Eso sería algo muy grave también. Después, con el Neighbor Discovery hay un problema similar, pero la naturaleza en sí de multicast ayuda a disminuir un poco los problemas con los CPUs y los enrutadores, porque no todos van a procesar un Neighbor Discovery. Luego, con unicast también es algo natural de este tipo de redes, pero en este caso podemos llegar a consumir todo el tráfico o la banda que un participante tenga entre el IXP y el enrutador. Por lo general, esto se debe a una falla en nuestra red, por ejemplo. Si hay un equipo que sale de la red de manera inesperada, tenemos un problema en uno de nuestros equipos, todos los participantes van a salir de la red y vamos a tener que, digamos, recauzar ese tráfico hacia otro lugar. Y eso es algo muy grave. También puede ser que un participante, de un momento para el otro, decida que va a salir o tiene un problema en su transporte. Y entonces, este tráfico que se le destinaba a ese participante va a terminar desbordando en el resto de la red. Pero veamos cómo podemos ayudar con estos problemas que tenemos. EVPN genera una red virtualizada con Ethernet en nuestra red y eso se hace en base a un IP o a MPLS. Aquí utilizamos BGP como un plan de control para poder crear esa conexión entre los diferentes IPs de la red. Así, vamos a anunciar también todos los MACs que se han considerado para todos estos MPLS. De esta manera, les aseguro que todos los servicios específicos van a tener esta conectividad entre ellos en este servicio y también les garantizo que todos los MACs que ponemos en un punto de la red son conocidos por todos los otros puntos de la red. No habrá ninguna diferencia en la TCAN de ninguno de los equipos de la red. Y eso ayuda a escalar muy bien la red del IXP me refiero, y tanto en el número de servicios como podemos crear, como en el número de MACs que podemos tener en esta segunda camada. Eso también ayuda con la visibilidad, porque eso también ayuda a saber con total seguridad cuáles son las direcciones MAC de los participantes, porque cada enruteador sabe el origen. Y también podemos generar esta convergencia de manera muy rápida en caso de que exista algún problema o también en caso de que haya algún cambio en mi red. Además, podemos fácilmente deshabilitar todo el unknown cache en la red. Una vez que sabemos dónde están cada uno de los participantes en la red, sencillamente le puedo indicar al enrutador que no utilice unicast, porque si ese MAC no está en la red, no consta en la tabla de BGP y por lo tanto no existe.
o al menos no está presente en la red, así que por eso no hay que hacer ese float para todos. Una vez que regrese a la red, se puede enviar un paquete y todos ya van a estar al tanto de eso para poder generar el direccionamiento normal del tráfico. Y esta migración de una red VPLS también es una migración muy sencilla. Entonces, hay especificaciones por lo general para poder mantener estas dos tecnologías rotando al mismo tiempo y va a tener este EVPN cuando esté el camino disponible. Además, el IXP puede utilizar algo que se llama Proxy ARP-ND en servicios EVPN RFC 9161. Y así, los participantes de esta red IXP van a considerar las entradas ARP de los servicios que tenemos de capa 2. Todos esos ARP requests o neighbor solicitation van a estar en esa tabla BGP también. Van a estar populando esa tabla. Así que con esas informaciones, cualquier otro participante de la red que reciba un ARP request para una dirección IP que ya conste en la tabla BGP, puede responder a esa ARP request de manera local y no es necesario hacer el flat para todos los equipos de la red. Ni tampoco es necesario tratar de intentar descubrir dónde está ese destino. Así que eso es algo muy interesante. Esto nos ayudará a disminuir mucho la cantidad de ARP requests y de ND en la red y en consecuencia podremos ofrecer un mejor servicio a los participantes, no haciendo con que el enrutador sufra tanto con una gran cantidad de ARPs. Además, cuando utilizamos entradas estáticas en esta tabla, de acuerdo con la RFC 9047, esto genera para toda la tabla y para todos los peers de la red algo que se llama Immutable Flag. Y esa entrada le aparece a otro MAC de manera dinámica en otro punto de la red e ignora esa entrada de la red. De esa manera, entonces, lo que logramos es proteger nuestros servicios de router de que alguien haga spoofing en esa red. Y también podemos protegernos de cualquier otro participante. Podemos hacerlo de la manera que queramos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona este Proxy ARP-END. Cuando tenemos la tabla ya populada con todos los ARP-END, vamos a recibir un ARP request o un neighbor solicitation y podemos ver que esa solicitud no es para la red, es para todos los equipos y la respuesta viene de manera local en ese PE. Eso ayuda muchísimo a la red. Entonces, con EVPN podemos utilizar, como les decía, MPLS también. Pero, ¿por qué vamos a utilizar Segment Routing? Es algo un poco más nuevo. Todos estamos acostumbrados con el MPLS tradicional. ¿Pero qué es Segment Routing? Se trata de un enrutamiento en base al origen, a la fuente. Entonces, elige su camino en base a una lista de segmentos que están dentro del paquete. Así que esos segmentos son identificadores con instrucciones dentro del paquete y pueden ser instrucciones de direccionamiento o de un servicio específico que representa a aquel paquete. Así que estos segmentos se pueden basar en MPLS, o sea, puede ser un Segment Routing MPLS. Y en este caso, esos segmentos serán como etiquetas en este stack de MPLS que los va a distribuir directamente el IEGP. O también podemos utilizar Segment Routing V6, que se trata de una lista de segmentos que estará encapsulada dentro del header del propio IPv6 en ese transporte entre un PE y el otro.
Así que, ¿cuáles son los beneficios de Segment Routing? Lo que lograremos es simplificar nuestra red porque ya no vamos a necesitar LDP o RSVP para poder hacer ese cambio de etiquetas. Vamos a utilizar directamente IGP para cambiar toda la información de direccionamiento de la red, así que vamos a utilizar un único protocolo. Después también, la creación de Traffic Engineering es mucho más sencilla con el uso de Segment Routing y de forma nativa tiene ya un mecanismo para poder evitar microloops. Y evitamos de esa manera tener caminos redundantes para TI-LFA. Muy bien, entonces tenemos acá dos tipos de Segment Routing, pero ¿por qué vamos a elegir SRV6? O sea, Segment Routing versión 6. ¿Porque nos encanta IPv6 y queremos poner IPv6 en todas partes? Bueno, tal vez sea así, pero no se trata solamente de eso. Es una tecnología muy nueva, por supuesto. Pero nosotros consideramos que SRV6, además de combinar las ventajas de Segment Routing como un todo, también se trata de un protocolo muy sencillo, que es extensible y que solamente utiliza IPv6 puro. El punto principal que nosotros consideramos es que nuestros equipos del core no deben saber nada de Segment Routing, no tienen que hacerlo, solamente necesitan saber IPv6, direccionamiento IPv6 puro. No es necesario hacer nada más que eso. Entonces, es muy sencillo comenzar una migración para una red de estas. Podemos ya tener una parte de nuestra red utilizando Segment Routing y VPN, EVPN, y tener todo ya siendo ejecutado en el mismo servicio en paralelo. Es algo muy fácil de hacer y es muy bueno también para que podamos comenzar esta jornada del uso de EVPN. Porque si tenemos que esperar a cambiar todos los equipos para poder generar esta migración, nos podría llevar muchísimos años. Así que esta es una gran ventaja para nosotros y por eso deseamos utilizar SRV6. Además, como les mencionaba en las diapositivas anteriores, tiene que ver también con el vínculo con los equipos y dispositivos en el core. Esto es algo crítico para nosotros porque a veces el core no puede estar en detalles dentro del paquete o dentro del MPLS. Así que de alguna manera hay que garantizar que tenga este equilibrio adecuado entre los links de los diferentes bundles de los participantes. Puede ser IPv6 y ya lo tiene nativo. Utiliza el campo Flow Label del header del IPv6 para poder tener este cache adecuado en los direccionamientos. Así que es algo muy sencillo. Ya es nativo. No necesitamos un protocolo adicional para poder trabajar en esto. Como les comentaba, también está muy vinculado con la transición a IPv6. Por supuesto que queremos seguir avanzando cada vez más en IPv6. Y, sin duda alguna, esto traerá más funcionalidades. Es un protocolo muy extensivo de IPv6 y nos va a ayudar muy seguramente a el futuro, a tener más funcionalidades. Es difícil explicarles cómo funciona SRV6 en tan pocas diapositivas, pero simplemente para poder ilustrarles, acá tenemos las instrucciones del redireccionamiento para este servicio. En este caso, estamos utilizando SRV6 con microsegmentos. Hay otras opciones también, pero rápidamente les quiero explicar cómo funciona. Las instrucciones se insertan dentro de la dirección de destino en el header del IPv6. Así que pueden ver allí entonces que tenemos una dirección. Es la dirección de destino y tenemos dos instrucciones, la microinstrucción 1 y la microinstrucción 2. La primera le dice, toma este paquete, encapsúlalo, Ethernet, y mándalo a el PE2. Así que todos los PEs que tengamos en el camino van a saber que la dirección IPv6 es esa y lo van a mandar. Cuando llegue al PE2, va a retirar aquella primera instrucción porque ya la han completado. Y va a ejecutar la siguiente instrucción, que dice, bien,
hay que desencapsular el header IPv6 y hacer el direccionamiento considerando la tabla MAC con el nombre específico. Así que es muy sencillo. Aquí podríamos aplicar cualquier tipo de traffic lead. Allí en el P1 le indicamos que queremos que pase por el P3, 4, 2 y luego de allí vaya al bridge domain específico. Podemos justamente hacer el traffic engineering de la forma que querramos. Veamos ahora nuestro caso de implementación. Desde el año 2016 nosotros estamos tratando de encontrar una solución que pueda satisfacer todas nuestras necesidades. Ha sido un camino difícil. De hecho, en el año 2017 hice una presentación en la CNOG en Uruguay. Estuve hablando justamente sobre el hecho de que teníamos 3 terabits de tráfico en San Pablo, que ya estábamos haciendo pruebas con VPN, pero fue solo en 2023 que verdaderamente logramos encontrar una solución que pudiera cumplir con todas nuestras necesidades en el IXBR. A inicios de 2024, en febrero de hecho, decidimos cambiar el IXBR de Brasilia completamente a VPN utilizando MPLS y luego en junio hicimos la migración de MPLS a SRV6 y ahora recientemente en agosto hemos activado la funcionalidad de proxy ARP proxy ND en este IXP de Brasil. Así que entonces lo que les podemos contar es que fue una solución muy simple y muy elegante en nuestra red, muy sencilla de implementarse. Y en este IXP específicamente teníamos una red de capa 2 normal con VPLS, así que fue una solución muy sencilla de implementarse. Ahora nosotros estamos en la capacidad de poder realizar la protección para las rutas y los servidores, que es el corazón de un IXP. Y la idea principal es que todos los MACs, los IPs y las entradas ARP y ND se puedan trabajar de una manera más estática en la red para poder proteger a todos los participantes. Así que entonces nosotros ya hemos visto una mejoría significativa en ARP y ND en estas redes, así que ya no tenemos unicast en esta red. Aquí tengo un ejemplo de la cantidad de lo que se envió de unicast, de lo que tenía antes y después de la implementación. Entonces pueden ver que esporádicamente tenía algunos picos de unicast que son tradicionales porque un participante sale de la red o algo similar. Entonces tenía esos picos y ahora no tenemos más esos picos. No hay más unicast en la red. Ahora ya en cuanto a ARP, ARP, es muy claro el cambio cuando habilitamos esa característica. Teníamos un volumen considerable para el IX, no tan grande de solicitudes ARP, y vimos que cuando habilitamos esa característica, esa posibilidad, hubo una caída significativa. Todavía vemos algunos picos porque, como les dije, aún lo estamos utilizando de manera dinámica. El participante, si el equipo no tiene ese tipo de entrada, entonces todavía va a ser el flood hacia la red, pero lo ponemos de manera más estática para mejorar y reducir esos picos y que se terminen eliminando. Lo mismo pasa con el proxy ND. Hubo una reducción significativa de Neighbor Discovery en la red de Brasilia también. Entonces, quería mostrarles un poco cómo fue nuestra jornada en este nuevo tipo de red IXP. Personalmente yo veo VPN como una solución muy adecuada para los IXPs. No logro ver nuevos IXPs basados en otras cosas, o sea, implementando las redes sin los VPNs. Entonces, todas estas características que tiene el proxy ARP, el proxy ND, son
características que nos ayudan a solucionar problemas que enfrentamos. Y el SRB6 nos trajo la posibilidad de que comencemos la implementación, principalmente en San Pablo, hoy. Entonces, ya estamos con un pie en esto y pretendemos en los próximos meses empezar a recoger los frutos de esta tecnología en San Pablo, en otros CXPs también. Esto es todo, muchas gracias. Dejamos la pregunta por final. Vamos a... ¿Vale? Seguimos entonces con abuso de tráfico en los XP. ¿Cómo sucede y cómo protegerse? Del señor Douglas Fisher. Hola, buen día. ¿Todo bien? Buenos días, ¿cómo están? De 7 intervenciones por todas las personas pidiendo que yo no hablase en español, voy a seguir en portugués. ¿Está bien? Voy a hablar portugués porque pidieron que no hablara español. Perdón. Bueno, vamos a hablar sobre lo que vamos a ver en la presentación, que es un IXP desde la perspectiva de un dummy, alguien que no sabe nada del tema, y mostrarles que existen cosas equivocadas que se pueden hacer en un IXP, y hay personas que también actúan de mala fe, a darles ejemplos de cómo protegerse de eso. Y voy a dejar para el final, incluso les pido que anoten sus preguntas y vamos a responderlas al final, pero quiero tratar de provocarlos a que, que estimularlos en esta conversación. ¿Quién soy? Yo soy ingeniero de control y automatización, ya tengo mi edad, no tanto como otros, pero... Y yo lo que hago es buscar problemas. Cuando veo que un programa empieza a nacer, empiezo a fijarme porque va a tener problemas y entonces sé que eso va a crecer y va a complicarnos la vida. Entonces yo trato de verlo desde el principio y es de esto que vamos a hablar ahora. Entonces, la perspectiva para dummies, para Legos, de lo que es un IXP, es un switch o más switches que están en un dominio de broadcast común. Ese dominio de broadcast tiene mecanismos para hacer traducciones de VLANs o usando VPNs. No se precisa hacer la traducción, como comentó Fabio. Pero en general tenemos una barrera, todos en un mismo segmento de red y ellos que conversan. Y si ellos no logran conversar directamente uno con el otro, entonces no es un IXP, entonces es una alerta. Hay algunas personas que dicen, no, yo tengo un IXP, pero no se puede establecer sesión con el otro amigo, no se puede intercambiar tráfico si yo no los dejo, entonces eso no es un IXP. O sea, hay que pedirle la bendición a alguien para el intercambio de tráfico, eso no es un IXP. Entonces, ahí viene otro conjunto de herramientas que son los route servers, que en mi opinión son algo excelente, que facilitan mucho la vida de los operadores de red que trabajan con IXPs. O sea, se reduce la carga de trabajo de una manera fenomenal, se le enseña las rutas al route server y el route server va a enseñarle las rutas a todos los que están allí dentro. Y seguro tenemos mecanismos para evitar que esas rutas se vayan para X o Y a través de communities. Pero para quien no sabe nada del tema, es esto. Es un switch con una misma barrera, un mismo segmento de red para todos y ahí se terminó. Y entonces le vamos agregando complejidad hasta que llegamos a un monstruito como el que comentó Fabio, sino que hay que estar haciendo muchos protocolos, muchas evoluciones porque se pone más grande. Aquí yo tengo un ejemplo que les traje, donde tenemos OTTs,
las más conocidas, que todos van a querer buscar tráfico, todos quieren ver tráfico de Meta, Netflix, Google y tantas otras. Yo tomé estas que son las que más, de las que más se habla, las que más se mencionan, son las que tienen también mayor volumen de tráfico. Y ahora estamos en Asunción, que no tiene conexión directa de estos OPTs aquí. Y en general están en grandes localidades. Entonces iba a poner San Pablo. Dije, no, voy a poner con Buenos Aires. Muy bien, vamos a poner Buenos Aires. ¿Hablo más despacio? Bueno, está bien. ¿Y qué es lo que sucede? En Buenos Aires tenemos estos, esta gente aquí, los dominios de broadcast, los mismos segmentos de red, todos conversan. Y tenemos tres redes, una que es la JuiceNet, la CoffeeNet, no fui muy creativo con ese nombre, y la otra es a Son of a Beach, el sol de una playa, no, no piensen mal, en la en Networks, que también está allí, un sol en la playa, Networks. Y ahí está todo bien. Tener presencia en ambos lugares, hablan en los dos lugares, fantástico, ¿no? Entonces, a ver, no hay puntero, bueno. Ellos acá les enseñan las rutas a los route servers, esto les enseñan a los otros, el volumen de tráfico que sale de Meta va a los switches del IX, del switch del IX llega a cada una de las redes y todo funciona bien. Pero ahí, el del Sol de la Playa Networks descubrió un detalle y decidió hacer algo raro. Ahora vamos a hablar sobre la posibilidad del tráfico abusivo, disculpen. Entonces, tenemos todos los que operan en redes con BGP, ya han oído hablar de cold potato, hot potato, quién está llevando la this potato, esa papa, la papa caliente. Quise decir, la cosa es mía porque estoy cargándolo así. Entonces, les voy a mostrar aquí esto cómo es. Entonces, el del Sol de la Playa Networks tiene un tráfico de 40 gigas en Asunción. ¿Y cuál es una de las cosas más caras en este proceso? El transporte. Pagar el transporte de Asunción hasta Buenos Aires, 40 gigas, no es muy barato. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él compra un transporte de 1 giga, establece una sesión de IBGP con su equipo, que es exactamente lo que ya vi que sucede. Perdón que tengo que volver. Establece una sesión de 1 giga, compra puertos de 100 gigas en Buenos Aires, en el IXP, y pone su router allá en Buenos Aires, apoyado en el IX, solo paga una colocación de $1,000, un colocation, y un enlace de transporte que le cuesta unos $1,000 más. Entonces, en vez de pagar $30,000 de transporte de Buenos Aires a Asunción, él solo paga eso. Entonces, por la sesión IBGT que tiene de su ambiente con el router de Buenos Aires, le enseña las rutas, le va a enseñar las rutas a los route servers. Perdón, antes de eso va a tener el cuidado de saber que le va a enseñar sus rutas a los route servers de IX de Asunción. Y los route servers de IX de Asunción le van a enseñar las rutas. Miren, yo iba a hacer un homenaje y me olvidé de cambiar, disculpen, porque ustedes están en mi corazón. Era la Thomas LynchNet y Jorge Villanet. Entonces, estos dos ISPs hace que las rutas de ellos estén ahí, allí. Entonces, sabe que los paquetes que lleguen allí van a ver, él va a certificarse de que eso suceda. Y luego de eso, va a enseñar las rutas de ellos a los routers de Asunción, al router suyo en Buenos Aires. Y cuando lo hace en la routing policy, la política de ruteo, cambia el next hop, el próximo salto, y hace que sea la LAN de la JuiceNet y de la CoffeeNet. Y está todo fantástico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Su propio router va a enseñarle estas rutas a los route servers. Ellos van a enseñarle esto a Google, a Akamai, a Facebook, a AWS, a todos los que ustedes se imaginen.
¿Y qué es lo que va a suceder? Los paquetes van a salir de Meta, van a ir al switch de capa 2, del switch del 2 van a ir al 3 en el router de Son of a Beach, y después él tiene una ruta extraña, lo devuelve al switch del IX, va a los equipos de JustNet y de CoffeeNet. CoffeeNet y JustNet hacen el transporte gratuito, un servicio voluntario, lo llevan hasta Asunción, lo entregan al router de ellos en Asunción y él consiguió su transporte gratuito. Qué lindo, ¿no? Muy bueno. Sí. Entonces, quizás yo esté transpirando mucho, pero esto no es nada novedoso. Esta historia yo la conozco hace ya 15 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tomar como ejemplo este auditorio que estamos ahora. Todos somos buena gente, buenas personas, y durante toda la semana yo dejé mi computadora arriba de la mesa porque sabías que todos somos buenas personas y que nadie se iba a robar mi computadora. Si yo estuviera en un estadio con 3.000 personas, la probabilidad de tener una persona de mala fe en ese estadio se incrementa. ¿O podría dejar mi computadora así tirado en algún lado? No, no puedo. Entonces, cuanto más grande el ambiente donde ustedes están insertos, más probabilidades hay de que haya alguien que actúe de mala fe. Y gente de ese tipo hay en todos lados. Y este es un ejemplo de alguien que actúa de mala fe. Ya pasó en Brasil, en Estados Unidos, en varios lugares. Entonces, en ese momento, muchos me quieren pegar, no importa, me pueden pegar todo lo que quieran, no, yo no tengo inconveniente. Pero si yo les enseñé a hacer esta macana, no es para que ustedes hagan la macana. Si ustedes pensaron en querer hacer esa macana, háganme un favor. Aléjense de mí porque no quiero hablar con ustedes si ustedes quieren hacer este tipo de macanas. O sea, yo puedo prescindir de la relación con ustedes si ustedes desean hacer este tipo de macanas. Lo que queremos es saber que existe esta macana y cómo protegerse de que no suceda, o cómo protegerse de cuando esto ocurre. Ejemplos de cómo protegerse de este tipo de tránsito abusivo, tráfico abusivo. Lo primero para protegerse es no estar ciego sobre lo que sucede en la red. ¿Qué quiere decir estar ciego, ponerse ciego? Yo sé de personas que operan redes con un tráfico muy significativo que ni siquiera tienen una gráfica de SMP. O sea, entra al switch para ver el volumen de tráfico en la interfaz. Eso es inadmisible. Aún también es inadmisible que alguien que tiene un tráfico de unos 10 gigas de tráfico, que no tenga una herramienta de análisis de flow. Si no hay análisis de flow, no se sabe lo que sucede. No se sabe si el tráfico es de ustedes o si es de alguien que se está aprovechando para pasar por tu transporte. Entonces, lo que hay que hacer es habilitar el servicio de flow en los equipos, exportarlos para un analizador de flow y hacer análisis regulares en función de eso. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Está bien? ¿Qué es ese tráfico raro que está surgiendo? Estos son estas IPs, 7 gigas en mi interfaz, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si no están haciendo eso, son malos operadores. Yo no quiero que ustedes sean malos operadores. Hay herramientas de mercado, hay herramientas open source para hacer este tipo de análisis. Entonces, empiecen por ahí. Y luego se empiezan a hacer algunos tipos de protección en cuanto a esto. Yo lo dividí, hay más formas de dividirlo, pero yo lo dividí en dos abordajes, una el control plane y el otro el data plane. En el control plane es relativamente más sencillo, pero no es garantizado, no es 100% eficaz. No podemos tener seguridad de ello. ¿Por qué no es eficaz? Porque no van a conseguir garantizar que las rutas que ingresan. La tabla de enrutamiento de Internet es un ser vivo que cambia todo el tiempo. Desde que empezamos la presentación hasta ahora ya debe haber miles y miles de cambios que ocurrieron. Entonces, tratar de ver esos filtros de rutas. Se trata del downstream, es downstream del downstream del downstream y trata el filtro. Y cuando hay 2 o 3 ASNs por debajo, eso queda razonablemente fácil, pero cuando pasan a tener 30 o 40, es imposible hacerlo.
Si no es imposible, cuando se empieza a hacer, empiezan a haber problemas y no duerme más de noche, y a mí me gusta mucho dormir de noche. Entonces vamos para el data plane, el plano de datos. Entonces lo más simple es filtrarlo mediante políticas de filtrado con ACL, que se aplica en la interfaz y el paquete que está llegando. No es con destino a las IPs que son mis amigas, yo lo rechazo. De la misma manera que el filtro de rutas también es algo que da trabajo. Hay otras maneras que son más inteligentes. Una de ellas es FlowSpec, que le voy a dejar para hablar en otro momento. Y está el abuelo de FlowSpec, que es el QoS Policy Propagation vía BGP. ¿Por qué ese es el abuelo de FlowSpec? Porque realmente vino y luego dijeron, pero si yo puedo marcar el QoS, también puedo hacer otro tipo de cosas, y ahí se fue desarrollando el FlowSpec. Uno de los motivos que estoy hablando de la propagación de QoS vía BGP es porque los switches, los equipos son caros, y cuanto más recursos, entonces más caro se transforma el equipo. Y cuanto más recursos tiene el equipo, cuanto más básicos son los recursos, son más baratos. Entonces es más fácil encontrar un equipo que haga QoS Policy Propagation vía BGP, pero que no haga FlowSpec. ¿Por qué? Porque el chip te permite hacer este tipo de cosas, son chips más básicos, los sistemas operativos también son más básicos y se puede hacer esto. Entonces, se puede tomar un switch de agregación de Juniper, de Cisco o de otras que ya van a tener esta función, incluso cajas más anticuadas. Entonces, pero no va a tener FlowSpec porque involucra muchas cosas más. Y efectivamente, ahora, ¿cómo lo resolvemos? Ahora voy a hacer bien como de Aragán y aceptar que hice un plagio. No hice un plagio, es un homenaje. En 2009 hubo una presentación de ANA en Jeter, organizada por Nick Berry, que hablaba de este tema, un caso específico de alguien que hizo un uso indebido de una red educativa en Brasil. Y ella, un conocido mío, dijo que ella se le llamaba Jake Bauer, y que era como un MacGyver, si son más de más edad. Entonces ella inventaba un recurso y resolvía. Entonces, si quieren, o sea, quieren parar de escucharme a mí, pueden ver el video y va a ser mejor que lo que yo les voy a contar ahora. No hay ningún misterio. Se pone un poco más complicado, pero aquí tenemos una demostración en EOS. Vamos a tener el table map, donde vamos a asociar la ruta con una tabla de rutamiento. Y se hizo un match de uno con el otro. Y es sencillo, el concepto básico para esto. Aquí ponemos FIB, next hope, o un próximo salto. Y se marca así. Si esto sucede así, se marca este camino aquí. Y luego, si hay esa community, marcar tal cosa. Entonces, los números que les gusten para hacerlo, lógicamente, se hace con inteligencia. Y luego, no tengo un puntero, pero ven que dentro de la declaración del router BGP, ustedes hacen un table map en los prefijos y en el route mapa de rutas. Si esto viene a encajar con esa comunidad, entonces se haga tal cosa. Entonces, hay tres distintos caminos. Esto se aplica a la interfaz, ingresa el paquete y vemos si coincide con esa ruta. ¿Tiene esa community? Sí. Si lo es, podemos marcar el COS, que es clasificación, fila y acción. Entonces, lo clasificamos, lo marcamos y luego va a definir que si ese QoS Maps está definido, que es el marcador, lo descarta. Se pueden hacer cosas más complejas que eso, por supuesto, y eso depende bastante del poder que nos va a dar. El secreto del éxito está en esto. Si hemos anunciado una ruta y el paquete coincide con esa ruta que hemos anunciado, entonces se acepta. Es
algo que tal vez algunos se están preguntando, ¿por qué no poner el QRDF en el escenario? Y en este escenario puede tener una interfaz y en este momento está por otro lado, pero no podemos controlar todas las rutas. Así que tampoco será algo eficaz porque probablemente en este mismo router no podremos tener efectividad en el control. Así que me parece que es una forma muy elegante, muy sencilla, muy económica, en especial porque tenemos switches en entry level. No son tan entry level, pero no son caros y es algo muy simple, muy fácil de resolver. Por eso se los quería presentar. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Bueno, es muy interesante porque aquí empezamos a perdernos un poco, empezamos a tratar de atar cabos, vemos cómo podemos asociar algunas técnicas y acá podemos tener otro tipo de acciones, como por ejemplo rate limit, black hole y cosas parecidas. Entonces, esto lo voy a dejar más para el final, pero bueno, eso era todo. Si tienen alguna duda, les puedo responder después. Muchas gracias. Gracias, Rubles. Continuamos con la conferencia EXPER, plataforma para analizar beneficios de la red al conectarse con los XP, de Pedro Botelo Marcos, de Brasil. Buenos días, mi nombre es Pedro, soy de la Universidad Federal de Río Grande, del estado de Río Grande del Sur, y estoy aquí no para traer problemas ni detalles internos de un IXP, pero sí una herramienta que los ayudará en la toma de decisiones sobre temas de conectividad. Este trabajo se desarrolló en el ámbito académico en asociación con la CNIC, en realidad viene siendo en desarrollo, y también tenemos como socio a Internet Society, y estoy aquí en representación de parte del equipo que formo parte. Todos ustedes deben saber, incluso mejor que hoy, que la entrega de tráfico es uno de los principales desafíos en Internet porque tenemos volúmenes de tráfico en aumento. Tenemos también aplicaciones que demandan una latencia baja, no podemos perder paquetes, tenemos que entregar de la mejor manera posible y para eso es necesario poder mejorar el enrutamiento y en especial mejorar también la interconexión de las redes con otras redes para que así tengamos mejores posibilidades de entrega de tráfico. Y los puntos de intercambio de tráfico son elementos esenciales en este proceso. Tenemos centenas de puntos de intercambio de tráfico en todo el mundo y solamente aquí en la región de América Latina tenemos más de 100 puntos de intercambio de tráfico disponibles para que se puedan interconectar. Y cada uno de estos puntos de intercambio de tráfico ofrece sus propias oportunidades de interconexión. La cuestión es que conectarse a un punto de intercambio de tráfico tiene costos asociados. Hay un proceso de decisiones sobre cuál es la mejor forma y el mejor lugar para poder establecer esta conexión. Y también es fundamental entender cuáles son los beneficios de esa red y de conectarse a cada uno de los puntos de intercambio de tráfico antes de realizar efectivamente la conexión. Pero poder estimar eso es un proceso para nada trivial. ¿Y por qué les digo esto? Por el hecho de que nosotros tenemos una demanda de múltiples fuentes de datos de los IPs, tenemos estos datos con diferentes granularidades, con diferentes formatos, y para poder recaudar estos datos tenemos que utilizar diferentes APIs. Entonces, implica que tenemos que aprender de cada una de estas APIs para poder recoger los datos. Y luego, incluso después de tener todos los datos, tenemos otro desafío importante y es cómo podemos obtener información relevante a partir de estos datos para que nos puedan auxiliar en la toma de decisiones. De esa manera, entonces, lo que les voy a presentar el día de hoy es una plataforma aún en desarrollo, pero ya tenemos una versión preliminar y luego al final de la presentación, los que quieran ver una demo pueden acercarse a conversar conmigo.
Hemos visualizado que los potenciales usuarios de esta plataforma son los operadores de red, que deben decidir dónde se van a conectar. También gerentes de IXP que desean entender lo que está sucediendo con sus propios IXPs o con IXP cercanos a los suyos. Y también los registros regionales de Internet o los RIRs para entender cuestiones de conectividad de su propia región. Veamos ahora entonces que tenemos 4 casos de uso potenciales para esta plataforma. El primer caso de uso es cuando tenemos un sistema autónomo que necesita encontrar una alternativa que sea mejor para la conectividad para poder llegar a un sistema autónomo específico o a un prefijo específico. Aquí tenemos una captura de pantalla de nuestra plataforma. El operador de red irá a informar cuál es el sistema autónomo que le interesa encontrar para saber dónde está conectado. Aparecerá una lista de los diferentes lugares a donde se conecta este sistema autónomo. También indicará si está conectado directamente al IXP o si se alcanza a través del IXP. También veremos la cantidad de prefijos que tienen origen en ese sistema autónomo, cuántos sistemas autónomos por su vez están por debajo de este sistema autónomo específico, cuál es el alcance, la cantidad de prefijos y también el espacio de direccionamiento que este sistema autónomo está colocando desde este IXP y lo que está propagando el CON a el sistema autónomo. Esto es bastante específico. Podemos ver que dependiendo del sistema autónomo, los prefijos y los espacios son distintos por un tema de ingeniería de tráfico del operador de este sistema autónomo. En algunas ocasiones puede ser que nuestro objetivo en realidad sea encontrar no el sistema autónomo, pero sí un prefijo determinado, que es importante porque, por ejemplo, genera volúmenes de tráfico muy grandes a nuestra red. Entonces podemos hacer esa misma búsqueda considerando el prefijo. Vamos a obtener los diferentes lugares donde está disponible este prefijo con el sistema autónomo que está anunciando este prefijo en el IXP. También cuál es el camino a este prefijo y la cantidad de saltos que tenemos. A futuro también podremos medir la latencia para poder llegar a este prefijo y que de esa manera ustedes puedan también tener información sobre el plan de control y también información sobre el plan de datos en la toma de decisiones. Aquí tenemos un segundo caso de uso y que es cuando el sistema autónomo necesita entender si será bueno para su conectividad o no poder conectarse a un SA en específico o a un IXP específico. Aquí vamos a seleccionar el de nuestro interés, en este caso San Pablo, y vamos a subir nuestra tabla de enrutamiento. Cuando subimos nuestra tabla de enrutamiento, tendremos estadísticas respecto a la cantidad de sistemas autónomos disponibles en la tabla de enrutamiento, en el IXP, la cantidad de prefijos, también el espacio de direccionamiento. De esa manera podremos observar estas métricas y tendremos los números generales para el IXP, para la tabla de enrutamiento, y tendremos también algunas comparaciones, como por ejemplo la sobreposición entre lo que está disponible en la tabla de enrutamiento del sistema autónomo y también lo que está disponible en el IXP, además de lo que se puede alcanzar solamente en el IXP y lo que está disponible solamente en la tabla de enrutamiento del sistema autónomo. Además, podemos realizar algunas comparaciones, por ejemplo, del espacio de direccionamiento que anuncian los sistemas autónomos visibles, tanto en la tabla de enrutamiento del sistema autónomo como en el IXP. Así que en este caso, por ejemplo, tenemos más o menos 5.000 sistemas autónomos en nuestras bases de datos. Verificamos si el espacio es el mismo o si es diferente, dependiendo de nuestro punto de observación. Esto nos indica que tal vez puede haber un espacio mayor al conectarse a ese IXP. Vamos a realizar lo mismo respecto a los prefijos disponibles en ambas localidades, comparando el tamaño de este camino, del prefijo en particular, para observar si es mayor, menor o igual. Y también vamos a evaluar las similitudes de los caminos por un tema de redundancia, porque si estos caminos tienen esta misma secuencia de sistemas autónomos, en caso de que un sistema autónomo falle, puede suceder que no tengamos ninguna de las rutas. Así que por eso vamos a evaluar si las rutas son muy parecidas, muy diferentes o si hay algo a medio camino, digamos. Luego tenemos un tercer caso de uso, que es cuando tenemos un operador de red o un gerente de IXP que desea comparar dos IXPs y entender cuáles son las similitudes, diferencias y alcance. Así que vamos a seleccionar dos IXPs, presentamos las estadísticas sobre los IXP, como los miembros, los sistemas autónomos alcanzables, los prefijos anunciados, el espacio de direccionamiento y
también la cobertura de SIXP respecto a su país. También se nos presentan algunos otros datos generales y luego tenemos la comparación entre estos IXP de la misma forma que vimos antes, considerando la sobreposición o superposición y las partes exclusivas y diferentes de cada uno. Además, evaluamos también la superposición de los prefijos y el tamaño de su camino. Aquí estamos comparando San Pablo y Fortaleza. Vemos que la mayor parte de los prefijos tienen el mismo tamaño y vemos también cuando están disponibles en ambas localidades. En Fortaleza suele ser menor que en San Pablo. Vemos también la redundancia. Acá podemos observar que los sistemas autónomos que están en ambas localidades y los prefijos que están en ambas localidades son básicamente iguales en ambos casos, es decir, los caminos son iguales. Y también hay algunas estadísticas sobre el tamaño o la distancia para cada uno de los prefijos, los saltos y lo mismo para los sistemas autónomos, tamaño y saltos a partir de ese punto de intercambio de tráfico. Y finalmente, el último caso de uso es cuando tenemos un registro regional de Internet, como la CNIC, por ejemplo, que desea visualizar lo que sucede en los IXP de la región. Así que seleccionamos una región, la CNIC, tenemos la cantidad de IXP que están disponibles en la región, cuántos países están representados por parte de los IXP instalados. Aquí estamos considerando solamente Brasil, por eso hay un solo país en la lista. Tenemos la cantidad de miembros que combinan todos esos IXP, la cantidad de sistemas autónomos alcanzables, los prefijos, los espacios de direccionamiento y también la cobertura en términos de los sistemas autónomos que forman parte de los sistemas autónomos alcanzables y el espacio de direccionamiento. Así que, por ejemplo, 20% de los sistemas autónomos brasileños están directamente conectados a un punto de intercambio de tráfico. El 70% de los sistemas autónomos brasileños son alcanzables a través de un punto de intercambio de tráfico brasileño y 31% del espacio de direccionamiento brasileño es alcanzable a través de los puntos de intercambio de tráfico. También tenemos algunas estadísticas de los miembros de los sistemas autónomos separados por región, prefijo y espacio de direccionamiento, también por región o por país. Y para cada uno de los sistemas autónomos de la región, les vamos a mostrar entonces cuántos IXP de la región están conectados y cuántos sistemas autónomos de la región son alcanzables, de los cuales es miembro, y también si es miembro o es alcanzable en puntos de intercambio de tráfico de otras regiones. Por ejemplo, estamos hablando de un IXP de la región de RIPE, por ejemplo. Y podemos hacer este mismo análisis considerando una región como referencia. También lo podemos hacer considerando un único país como referencia o un único IXP como referencia también. Veamos ahora entonces ¿qué viene por delante respecto a esta herramienta que estamos desarrollando? De manera continua agregamos nuevas funcionalidades. La primera funcionalidad tiene que ver con mediciones en los planes de datos. Por ahora solamente tenemos mediciones en los controles. Estamos trabajando para tener mediciones en los planes de datos, para tener latencia incluida en este análisis. También tenemos un análisis longitudinal de nuestros datos, porque en la actualidad mostramos solamente nuestro último dato disponible, así que este análisis longitudinal nos permitirá entender cuál es la evolución de estas características a lo largo del tiempo. Y finalmente también estamos desarrollando una API o una API para que utilicen la plataforma de visualización de datos y también puedan consumir estos datos de otra manera para generar otros análisis o utilizarlo en algo que ustedes necesiten para tomar decisiones respecto a ingeniería de tráfico. Y mi último pedido es, necesitamos su ayuda para poder darle continuidad a este trabajo. En especial, necesitamos recibir feedback, retroalimentación sobre funcionalidades específicas que les gustaría ver en esta plataforma, cualquier tipo de análisis que podríamos mejorar. Y para los que trabajan con IXP, tuvimos puntos de observación y eso será algo fundamental para este trabajo. Y también contribución sobre el enrutamiento de los IXP. Eso sería muy valioso para que podamos continuar con nuestro análisis. Esta herramienta está siendo financiada por la CNIC, por Internet Society y por una iniciativa académica. No tenemos fines de lucro y la idea es que se disponibilice después para su propio uso. Por lo tanto, sus aportes son fundamentales para mejorar la herramienta. Y quienes tengan dudas pueden entrar en contacto conmigo aquí en el evento o a través de correo electrónico y les respondo sus consultas. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, Sebastián.
la última conferencia. Recuerden que después de Sebastián viene la ronda de preguntas. Buenos días a todos y a todas. Como ya Gustavo aclaró, no soy Cristiano Flaherty. Entiendo que está online, así que hola, Cris. Espero que esto salga bien. Y yo pensaba intentar dar a mi presentación en portugués. Yo pensaba probar de hacer mi presentación en portugués para en respeto a mis colegas, pero viendo las caras de Thomas Lynch, voy a... Porque la vergüenza va a ser suficiente. Y la otra cuestión que ya saben es que yo no tengo un perfil ni un background técnico, así que voy a hacer lo mejor de mí para que esto sea interesante para todos ustedes. Gracias. Bueno, Internet Society, tal vez es innecesario presentarlo en este lugar, pero es una organización que busca defender y hacer crecer Internet, que cree que Internet es para todas las personas, que es un espacio de oportunidades al que cualquiera que quiera conectarse debería poder hacerlo, y nos interesamos por su futuro. Entonces trabajamos básicamente en tres pilares: que ayudamos que Internet crezca, la defendemos, hacemos que sea más fuerte, y le damos forma al futuro de Internet trabajando con el desarrollo de campeones y campeonas que lleven adelante estas dos otras tareas en todas partes del mundo. Buscamos alianzas con todas las organizaciones que comparten nuestra visión. En América Latina y el Caribe nos asociamos con LACNIC, con LACIX, para apoyar nuevos IXPs y también la mejora de las infraestructuras existentes, con mejores prácticas, creación de capacidades, etc. Y lo que voy a contarles hoy es acerca del IXP Tracker. Vamos a ver rápidamente algunas de las cosas que nosotros señalamos para un público no técnico sobre los puntos, las ventajas de los puntos de intercambio. Bueno, la ruta más corta entre un punto y otro es una línea recta, pero muchas veces eso no es posible por cómo está desarrollada la infraestructura. Los IXPs vienen a resolver esa cuestión, poniendo puntos en donde los proveedores pueden intercambiar su tráfico y resolver en países donde, si no, el tráfico sería más lento y más costoso esta situación, y generar mejoras de todo tipo. Atraen inversiones, mejoran el rendimiento, porque al reducir las demoras, la gestión del tráfico mejora, la experiencia del usuario final es mejor. Mejoran la resiliencia, permiten redundancias, permiten que cuando se cae alguna parte de una red local pueda conectarse de otra manera. Mantienen local el tráfico en Internet. Hay una variable importante, por ejemplo, que de la cual no se habla mucho, en mi país, en Argentina, que en donde existe una reducción estructural, una falta estructural de divisas internacionales, los IXPs reducen los costos que hay que pagar en dólares para la Argentina, lo cual tiene una incidencia directa sobre el resto de los aspectos de la economía, y es un aspecto positivo y virtuoso de los IXPs que muchas veces no es tenido en cuenta, pero no son tantos los países que sufren este déficit estructural como el nuestro, pero me parecía algo interesante destacar como aspecto extra. Pero bueno, digamos, mantener el tráfico local conlleva algunas consecuencias económicas que pueden ser beneficios, como el que conté. También reduce y abarata la relación la existencia de esta infraestructura reduce el costo del tránsito. Y nosotros apostamos a desarrollar este modelo por todos estos motivos y pretendemos y buscamos que los IXP se desarrollen a lo largo y al ancho del mundo. También para esto y para impulsar un entorno de políticas, un ambiente de políticas propicias para estas cosas, para este tipo de acciones, hace falta por explicar estos beneficios de forma clara, transparente, con números, gráficamente, a personas que no necesariamente entienden las variables técnicas de un IXP. Y entonces desarrollamos dentro de nuestra plataforma de mediciones, que es Pulse, a que invitamos a todos y a todas quienes no lo conozcan, que puedan que lo puedan hacer y que lo utilicen. Lanzamos este nuevo rastreador de IXPs que busca poder mostrar en forma agregada, curada e histórica
los datos de puntos de intercambio de Internet en un país determinado. Y el, lo que nos va a permitir ver es cuál es el tráfico que está circulando por los IXP de un país, cuántos están activos y cómo se desarrolló en el tiempo esa situación. Esto, imagínenlo, para una conversación que alguien de una organización como la mía o como LACNIC o cualquier otra tiene que discutir con un hacedor de política pública, es una variable muy importante porque permite demostrarlo fácticamente y en términos muy claros y sencillos, y ese es el objetivo de este rastreador. Como siempre, esta herramienta surge de la colaboración, con lo cual nosotros estamos buscando para poder fortalecer este rastreador. Por un lado es que todos lo utilicen, que lo puedan ver críticamente, que nos den feedback. Y en las comunidades técnicas buscamos el compromiso de los actores regionales en este intercambio de conocimientos y de mejores prácticas. Como les decía, para los hacedores de política pública, busquemos que desarrollen políticas que promuevan estos mercados abiertos y procesos regulatorios que habiliten y empujen el desarrollo de los IXPs. Para nuestra comunidad, seguir trabajando en el desarrollo de capacidades y promover el peering en sus comunidades. Para ver un ejemplo de cómo funciona el IXP Tracker, el estado del ecosistema de IXPs en Paraguay nos permite ver lo siguiente. Tenemos dos puntos de intercambio activos, un 23% del tráfico que va a través de los IXPs en este país, y también la curva de cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo el tráfico que sucede, que se intercambia en este punto. El Pulse permite ver esto para cada país y también permite verlo en un reporte de país o un country report que muestra de forma agregada y muy rápidamente las variables principales del estado de Internet en cada país del mundo, lo cual es muy útil. Insisto en la cuestión colaborativa y en el llamado a la comunidad de LACNIC y del LACNOG en utilizar la herramienta y en utilizarla críticamente, porque todas las herramientas pueden ser mejoradas y el feedback es lo que hace que nosotros podamos ajustar las cosas que tal vez no están siendo reflejadas por diferentes motivos, puedan no estar siendo reflejadas de la mejor manera. Este es el reporte de país que les mostraba, que les contaba, mejor dicho, que nos permite ver cuántas personas están utilizando Internet, de acuerdo a la densidad poblacional, el índice o el puntaje de resiliencia de la red, el nivel de concentración que pueda llegar a tener un mercado o lo que se podría llamar el market readiness también, para entender cuántos proveedores hay y cómo está distribuido el servicio y la provisión del servicio en el país. Eso es todo. Mi presentación era breve. Estoy después disponible para preguntas y comentarios. Pero otra vez, los invitamos a quienes no sean miembros de Internet Society a hacerlo y a utilizar estas herramientas que están para eso y para mejorar la situación de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Tenemos unos 10 minutos para preguntas. Le pido a los disertantes que suban al estrado porque allí va a ser las... Ya tenemos una persona. Hola, buen día. Al amigo de ISOC, el porcentaje que mostrabas de la proporción de tráfico local que se intercambia en el punto de intercambio, ¿nos podrías explicar la metodología de cálculo para llegar a ese porcentaje? Porque como que no lo entiendo. Gracias. Con la máxima honestidad posible, yo sería totalmente incapaz de explicar la metodología, pero sí, no sé si Cristian está entre nosotros y puede responder la pregunta de forma remota. ¿Sí?
Ok, en cualquier momento se suma Cristian. La documentación de la metodología está disponible en la página de PULS, entonces puede ser leída y revisada. Pero sí, ya que lo tenemos a Cris. Hola, Cris. Ah, qué bueno. ¿Escuchan ahora? Sí, dale. Buenísimo. Una cosa que quería aclarar antes es que que el ICE colecta la información, se utiliza a otras organizaciones. Está hecho con props o recolección propia. Hay un montón de partners y para decidir cuánto es tráfico local, si miran en la lista de partners, uno es PinningDB, que es lo que los propios participantes en los IXP documentan ahí como sus anuncios. Y también van a ver que hay otras como, por ejemplo, PCH, que tiene colectores de rutas y hace pública y comparten la información. Así que lo que hace PULS y lo que hace el IXP Tracker es combinar mediciones de diferentes fuentes y digerirla o presentarla de una manera útil. Así que, respondiendo rápido, sería un poco lo que documentan los participantes y otro poco lo que ven los colectores, donde es que hay colectores de rutas. Muchas gracias, Cristian. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es para Fabio. ¿Cuánto ancho de banda era? Tú mostraste unos gráficos y decía 200, pero no sé si era megas o gigas. Packets. Packets per 10 seconds, I believe. Y por ahí para todos, pero en particular para Sebastián y Cristian. Los costos de los tránsitos bajan. Y en otras regiones como Europa y Estados Unidos casi están comparables al costo de conectarse un IXP. ¿Creen que eso se va a ver aquí en esta región y cuál sería el efecto? Dale. Adelante, Cris. Otra vez, dos respuestas. Primero, la información ahí está disponible para que se hagan investigaciones y buscar tendencias, y eso es un muy buen ejemplo de tendencias que se pueden ver en otras regiones y que nosotros podríamos notar en la nuestra más adelante. Invito a los investigadores a que puedan utilizar la información de PULS y de la IXP Tracker en particular para ver esas cosas. Sobre el valor de los IXPs y la utilidad, la verdad es que siempre fue cambiando el valor. Al comienzo la ecuación más simple era la de costos y mostrar que uno se ahorraba tráfico en esa época internacional por conectarse, justificaba el esfuerzo de llegar con una última milla al IXP. Y luego fueron cambiando la ecuación de valor. Puede ser que para un ISP grande que contrata mucho volumen, la ecuación de costo no justifique la conexión al IXP. Podría ser. Pero también puede ser que encuentre otras ventajas, además del costo, podría ser. Y también va a ocurrir que para los más pequeños que no contratan tanto volumen y que no tienen esos costos tan convenientes, siga justificándose la conexión al IXP. Así que es verdad que por ese lado el valor o la utilidad podría ir disminuyendo, pero estoy seguro que va a haber
otras justificaciones y que la utilidad de los IXP seguirá siendo, lo seguirá haciendo crecer, seguirá siendo valioso. Una pregunta para Pedro. En tu herramienta, ¿tú también consideras la localización geográfica de los ASNs? Por ejemplo, en el estado de Ceará, en Brasil, hay 1000 sistemas autónomos, pero solo 500 están conectados al PIT Ceará. ¿Tú pondrías eso en la herramienta para incentivar a esos proveedores de contenidos o a otras redes para invitar a esos sistemas autónomos para que, a ver si se conectan aquí, van a también tener tráfico? ¿Tuviste eso en cuenta? Si nosotros podemos hacer eso, lo único es que tengamos acceso a cuáles son los sistemas autónomos que están en cada estado. Porque hoy los archivos que usamos para hacer las estimaciones, o las estimativas, son los de asignación de los ASNs. Para los prefijos usamos la base de MaxMind, pero los ASNs es por la región de asignación y ahí tienes solo el país y no el estado. Si tuviéramos acceso a una base de datos que tuviera los estados, podríamos agregar esa información con mucho gusto. ¿Oye? Primero, felicitaciones, excelente la charla. Me surgió la duda, porque es una cosa que hemos discutido varias veces, si aprovechando ese RV6 uno podría ir caminando hacia fabrics de IXP que sean solo IPv6, por más que transiten IPv4. No entendí la pregunta. ¿Podrás repetir la pregunta? Utilizar un NextHop IPv6 para el tráfico IPv4. Usar un NextRouter IPv6 para el tráfico IPv4, ¿es eso? Sí. Por el momento no pensamos en ese sentido aún. Es un problema distinto a lo que buscábamos resolver. Pero seguramente, de hecho, con frecuencia tenemos esos incrementos del prefijo en nuestro dominio de B4, que le separamos IPv4 de IPv6. Entonces, es algo que siempre nos preocupa, tener que estar viendo la cantidad de IPs disponibles para IPv4. Entonces, seguramente es algo que siempre está ahí rondando en nuestra cabeza, pero todavía no nos hemos enfocado completamente en eso. Un comentario rápido Solo quería hacer un comentario rápido para Pedro. El IXBR sí lo tiene, está en el sitio web. Si utilizas el mapa de ASNs del IXBR, te da lo que preguntó Flavio de Netflix. Está la ciudad y el estado en la que, o sea, dónde está la empresa dueña, dónde es la sede de la empresa dueña de la ASN. Entonces se puede hacer esa triangulación y creo que el IX tiene el mapeo de todo eso. Bueno, aquí yo soy de Brasil, Luis Cupín. La pregunta en el caso del Segment Routing V6, la opción de poner microsegmentación en el direccionamiento fue por equipos en la mitad del camino que no hablaban el Segment Routing V6, o sea, no leían el encabezado de extensión del Segment Routing o por otro motivo. Y la segunda pregunta. Toda la parte de políticas de traffic engineering o ingeniería de tráfico, ¿la están haciendo por serie I o están haciendo con una herramienta de automatización que hace todo este control? Bueno, la primera pregunta sobre utilizar microsegmentos. Uno de los puntos, o sea, una recomendación que tuvimos, siempre hablamos con todos para recibir feedback, comentarios, y todos nos señalaron que esa es la tendencia, es que ese sea el estándar. Entonces, ya a pesar de que sea algo muy nuevo, ya buscamos adelantarnos para no tener que cambiarlo en un futuro. Pero hasta donde sé, no sería un problema también utilizar lo que es normal con el encabezado de segment routing. Sería de la misma manera. Sería un direccionamiento IPv6 normal. Entonces, las puntas, quien tiene que tratar el paquete
El segment routing V6 sería el que debería entender el encabezado, porque la segmentación, aunque el medio no hable segment routing, ustedes pueden hacer la política. Por eso hice la pregunta. Sí, el tema de las políticas también, tampoco tenemos un foco tan grande, no estamos tan enfocados en eso. Tenemos casos muy específicos de ingeniería de tráfico y no tan comunes. Entonces, no es algo que hacemos habitualmente. La ingeniería de tráfico, pero el SR nos trae ya los beneficios, que eso es todo inherente al protocolo, pero no tenemos esa necesidad de crear reglas diariamente. O sea, simplemente, no hay que hacer lo que pase por ese camino. Por eso no tenemos una política de automatización todavía para eso. Perfecto.